Atención, aquí te enseñamos una nueva palabra para agregar a tu buen hablamiento. Es ampliando el vocabulario. Oh, perdón, justo me senté arriba del botón. Estamos listos para ir con la palabra del día de hoy. Siempre me imagino yo cuando digo esa palabra como que me sale el Pastor Soto que llevo adentro. No, qué asco, no. Perdón, ¿eh? Vamos a ir con la palabra del día de hoy. Atención, con todo respeto, ¿eh? Preste mucha, pero mucha atención, amigo chimuelo, chimuela, porque la palabra para este martes 15 de enero es nada más y nada menos que acoquinarse. Es sin reírse, ¿eh? Estamos enseñando palabras, estamos educando a la población. Por favor, sin reírse. La palabra es acoquinarse. Ya, córtelo, no se rían, pues esta cuestión es seria. Así es, la palabra, como bien les estaba diciendo, es acoquinarse. ¿La anotó? ¿La anotó o no? ¿No la anotó? Por favor, anótenlo. Se la paso a deletrear para que la tenga muy bien anotada. A-C-O-Q. Sí, señor. U-I-N-A-R-S-E. Acoquinarse. Acoquinarse. Como bien decían unos compañeros en el colegio, con Q de queso, no debe ser de kilo, po. Uy, volar otra en la capa, hombre. ¿Sabes lo que es acoquinarse? Es un verbo transitivo. Sí, para los que tienen el tránsito rápido, no como la Diana Boloco, que lo tiene lento. Acoquinarse es un verbo transitivo y significa acobardar o asustarse. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya, ahora comienza a emplear la palabra, utilícela, a ver. Por ejemplo, yo por lo general me siento acoquinado con los bacalaos del Tito Benavente. Por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, me siento acoquinado cuando el Guatón Solorza me invita a sus carretes de soltero. Me asusto, me acobardo. Nunca terminan bien. Acoquinarse. Utilice la palabra. Reemplácela. Ah, pero quería contar otra cosa más. Acoquinarse. Ah, no, sí, está bien. Es sentir temor. Estamos bien. Sí, sí. Justo estaba revisando el libreto acá, la pauta, y claro, no. Está bien lo que estoy diciendo. Entonces, utilice la palabra. Póngala. Reemplácela. Enséñela. Edúquese. No se porte mal. Y ya lo sabe. Sea un buen samaritano. Ampliando el vocabulario con el par de guatones. Acoquinarse, ¿le quedó claro? Espero que la hayan aprendido, ¿ya? Con la Rosita. Ah, Rosita, ¿no? ¡Qué bien! Víctor está solito. Manso show. Es pegado en el taco. El año pasado yo tuve cáncer y que... No sea tonto. Polola me iba a cocinarme el día de la noche. Aranda, en 45 minutos más, cuando sean las 6, a cocinarse más. Estaba curado y me fui a acostarme. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never had before. No. I get a good feeling. Yeah.
te da el bacalao, te dice, soy bien acoquinado, weón. Yeah. Tengo un cabro chico que es terrible bueno para encocinarse. A mí me encantan las camas bien acoquinadas, con altos coquines. Coquico, 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 co